La planta de agua para el municipio de Turbaco avanza en un 8%. Así se dio a conocer en una reunión en la que participaron líderes de la comunidad. Esos manifestaron inconformismos por los problemas que afrontan con el líquido preciado. La reunión fue llevada a cabo en la Casa de Eventos, sala número 7, por la avenida Pastrana de Turbaco. Ya se dieron inicio a las obras físicas, que incluye tanques de almacenamiento, instalación de equipos electromagnéticos en Gambote. Esto lo dio a conocer EUCOP S.A., firma encargada de hacer la interventoría. Se prevé que para enero del 2018 se realice la construcción de un tanque de almacenamiento de 1000 metros cúbicos al lado del tanque de Altamira, en plan parejo, y un componente de bombeo para llevar el agua hasta Turbaco. La nueva planta de tratamiento busca que los turbaqueros tengan agua 24 horas al día. Este proyecto está a cargo del Consorcio Bolívar 2017. En el lote de Arojona se construye la planta de tratamiento que producirá 400 litros de agua potable por segundo. Los habitantes del corregimiento de Turbaco reciben agua cada 15 días y hasta 2 o 3 meses quedan sin este líquido.